Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Hoy paso a detallaros otra receta muy fresquita para el verano. En mi tierra, he de deciros que yo soy manchega, se llama pipirrana. Pero si no la conocéis por este nombre, pues no sé cómo llamarla, ensalada de tomate. Todo es en crudo, menos los huevos, que hay que cocerlos. Y paso a detallaros los ingredientes, ¿vale? Lleva tomate, yo compro este tomate pelado troceado, también puede ser tomate entero, pero siempre de bote. El natural no se hace en esta receta, ¿vale? Pues ya os digo que lleva tomate de bote, no frito, sino natural, huevos, que pasaré también a cocerlos. Aceite. Atún en aceite. Aceituna sin hueso. Cebolleta. Estas están cogidas de la huerta de una amiga mía. Sal. Y vinagre. Y ahora a continuación pasaré a detallaros la receta. Un besito, hasta ahora. Bueno, ya estoy aquí para prepararos la receta. Tengo que deciros que me he lavado muy bien las manos, me las he desinfectado, porque voy a manipular los alimentos y hay que tenerlas muy muy limpias, ¿vale? Voy a proceder a echar el bote de tomate, como os he dicho antes. Este viene troceado, que no me gusta mucho, pero mi marido lo ha comprado así, para evitar que esté picando, pero vamos, yo lo prefiero entero y picarlo yo. Le escurro un pelín el caldito, que trae bastante. Y lo vacío sobre la fuente, ¿vale? Tenedor, voy a mirar que no vengan trocitos del culo de los tomates. A nosotros nos gusta muy muy picadito, con lo cual lo chafo un poquito con el tenedor. Bueno, esto es así de simple. Del bote a la fuente. A continuación, se le añaden las latas de atún. Otra receta simple, pero fresquita. Rica y natural. Otra lata de atún. Y otra. De momento, creo que con tres tiene más que suficiente. Bueno, ahora le incorporo las aceitunas ya escurridas de su caldito de la bolsa. También tengo que decir que a mí me gusta ponerle aceitunas negras, sin hueso, pero estas eran las que tenía y se las voy a poner verdes. Muy bien, ahora paso
picar la cebolleta. Como ya visteis en la receta anterior, yo no utilizo mucho la tabla y me gusta picar al aire, aunque no sea la manera más ortodoxa, pero es la costumbre que tengo. Bueno, se pica cebolleta. También tengo que decir que a quien no le guste la cebolleta, por cualquier motivo, puede prescindir de ella. No necesariamente tiene que llevarla, pero bueno, a nosotros como nos gusta. Y le pongo cebolleta porque la verdad es que le da un sabor más dulce que las otras. Me podéis escuchar continuamente, me estoy lavando las manos. Y ahora voy a tener que pasar a limpiarme los ojos, porque al ser la cebolleta recién cogida de la huerta, no podéis imaginar cómo me lloran los ojos. Dios, que no veo el pipirrana. Bueno, ahora se le incorpora un chorroncito de aceite, poquito porque ya llevaba el aceite de la lata, muy poquito vinagre. Y la sal. Únicamente le falta a esta receta los huevos que se están cociendo. Y una vez cocidos, se le pica al pipirrana, ¿vale? Pues ya veis que es rápida, que es sencilla. Y con una pinta muy rica. Creo que le voy a poner más atún, que ahora mismo no sé dónde está, lo he visto ya. Un poquito más de atún. Esto voy a escurrir el aceite, porque ya va a ser mucho aceite. Bueno, y le voy a picar, creo que otra cebolleta. Aunque tenga que volver a llorar otra vez. Sigo grabando de una forma muy rudimentaria, pero no os preocupéis, que esto se va a acabar pronto. A ver si puedo salir esta tarde, que tengo que ir a hacer rehabilitación del pie, ya os contaré por qué. Bueno, el porqué es muy simple, pues que me pasó una rueda de un coche por encima del talón. Bueno, toda la rueda, ¿no? Que si no me estropea el pie, pero sí parte de una rueda. Fue un pequeño atropello, ya os contaré cómo,
Porque fue súper gracioso. Bueno, súper gracioso porque lo digo ahora. Pero la verdad es que cuando pasó... ¡Oh, qué dolor, qué dolor! Mi tobillo, por favor. Yo que noté la rueda del coche por encima. ¡Oh, qué mal lo pasé! No me he roto nada. Pero está ahí el tendón de Aquiles dando la lata. En fin. Bueno, como podéis comprobar, ha quedado un pipirrana, como le llamamos en mi pueblo, estupendo, porque esto ahora va al frigorífico. Cuando ya estén los huevos cocidos, pues lo que hago es picárselo, igual que he picado todo lo demás, y es el único ingrediente que le falta. De todas formas, cuando esté acabado, os pondré foto del plato. ¿Habéis visto? Qué sencillo, qué rápido. Esto pasa al frigorífico y a la hora de comer estará fresquito, fresquito. Bueno, espero que os haya gustado esta receta tan, tan sencilla, tan fresquita, tan rica y tan veraniega y típica de mi pueblo, ¿vale? O de mi tierra, que es La Mancha, el típico pipirrana.